amigos, como siempre, una edición más de tu programa Peruanos Emprendedores. Como saben, día a día vamos conociendo un poco de las historias de cada uno de los peruanos, ¿no? Que tienen de repente ya una empresa consolidada de mucho tiempo, pero cómo empezaron desde abajo, y como siempre lo mencionan, con mucha perseverancia. Y el día de hoy tenemos a un caballero, él es el señor Cristian Caizán. Él es dueño de Terrazas y Parrillas Miméticas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yolisa? Gracias por la invitación. Dime, Cristian, ¿cómo inició esta aventura con Terrazas? Y bueno, iniciamos, ya tenemos 10 años. Ya Mimética empezó como una idea. Yo soy arquitecto de profesión y como todo arquitecto quiere dedicarse a su profesión y bueno, quise hacer algo, un producto innovador que fuera a la par de mi carrera, ¿no? Algo que esté relacionado a lo que sea interiorismo, que esté relacionado a los acabados. Y bueno, después de ir entre varios rubros y digamos entrar en varios productos, hoy en día digamos que Miméticas está posicionado en todo lo que es construcción y diseño de terrazas propiamente dicho. Hacemos piezas únicas en lo que es barbecues, terrazas, techo, sol y sombra, o sea, todo el proyecto completo de lo que es una terraza en zona de ciudad, en zona de campo o en zona de playa. Ok, o sea, Miméticas lo que hace es se encarga de hacerle las terrazas al gusto del cliente. Correcto. O sea, si yo quiero, por ejemplo, en mi casa agregarle un sitio donde pueda hacer yo mi parrilla, te llamo. Exactamente. Tenemos modelos ya preestablecidos, digamos, ¿no? La parrilla, digamos, el asador donde se pone la carne. Ahora, hasta hace un par de años hemos introducido el tema del horno artesanal, donde hemos rescatado el tema del horno andino con la semicircunferencia. Hemos mezclado el tema del techo sol y sombra de madera. Estamos metiendo mucho el tema de diseño, como arquitectos que somos. Claro. Estamos metiendo productos de piedra, el travertino peruano, por ejemplo, dentro de los acabados. No faltan las mesas de granito o las mesas de porcelanato, gabinetes de madera, productos que suelen ser muy duros y durables, digamos, para la intemperie, porque estos son productos para terraza. Claro. Y para el clima de Lima, ¿no? Al ser productos que son, o proyectos que son para un determinado espacio, el cliente a veces cuenta con espacios chicos y tenemos que nosotros, como arquitectos, amoldarnos exactamente. Al espacio, claro. Al espacio. Y vamos de acuerdo al gusto proponiendo los acabados, los colores, y así es como sale una pieza única. Inspirada en los anteriores proyectos, digamos, pero piezas únicas pensadas en ti, en tus gustos, en lo que tú quieres. Y tú como arquitecto, ¿por qué dijiste, no, me voy a ir al rubro de las terrazas, y no normalmente pues lo que son casas, oficinas, ¿no? Sino dijiste, no, en las terrazas hay un buen negocio. Me parece una buena pregunta. Mira que todos estos 10 años, definitivamente el tema de las oficinas no fue un buen rubro para mí porque había mucha competencia. El tema corporativo también fue un tema de mucha competencia. Me dediqué al tema residencial. Siempre me dediqué al tema de interiorismo residencial, cocinas, baños, salas, habitaciones. Pero el tema de terrazas era más recurrente. Unos 3-4 años atrás el tema de las terrazas era más, digamos, más movido. Hasta hace unos 2 años atrás, o 3 años atrás, le digo a mi esposa, oye, el tema de las terrazas es algo que está ahorita en apogeo. No, digamos que más me llaman para esto. Voy a ser más creativo, dije. Yo soy muy metido en el tema de los acabados, muy metódico en ese sentido, muy curioso, por así decirlo. Vamos a crear algo muy, muy particular, muy mío, con un sello muy propio, y le vamos a crear como un subproducto, terrazas y parrillas miméticas, vamos a decir. Mi esposa, que es mi asesora número uno en ese sentido, me dijo, hagámoslo.
Y así es como nos subespecializamos. Voy a atreverme a decir que en el mercado peruano, limeño, digamos que soy uno de los poquísimos especializados en este rubro, ¿no? Ya en las imágenes que vas a poder, digamos, proyectar después que les he pasado tu producción, van a poder ver un poco de qué se trata lo que les estoy hablando, ¿no? Piezas únicas para las terrazas de cada uno de mis consumidores. Y dime, ¿por qué el nombre Mimética? Mimética, en realidad el nombre de Mimética viene de la palabra mimesis. Mimesis en arquitectura es un concepto que los arquitectos manejamos, que significa camuflarse en la naturaleza sin alterarla. Okay. Y es un concepto que siempre me cautivó a mí, en el sentido de que yo como arquitecto trato de elegir mis materiales de construcción de la naturaleza para hacer arquitectura, casualmente para eso, ¿no? Para no alterarla como tal, ¿no? Por eso es que uso mucho la madera y mucho la piedra. Son de tus materiales favoritos. Digamos que pero sí. Pero también como que la piedra y la madera se presta, pues, para una terraza, ¿no? Mucho, mucho. Se presta mucho. Por eso es que mucho. Dentro de mis proyectos vas a encontrar mucha madera, mucha piedra, piedra en distintas formas, piedra lisa, envejecida. Lo hace más rústico, pues. Correcto. Y esa creo que es la meta de una terraza, ¿no? Que sea algo rústico, ¿no? Exacto. Bueno, ahora vamos a ver unas imágenes. No sé si el angelito ya los tienes listo. Ahí está. Estos son unos de tus trabajos. Exacto. Ese es el que me estabas diciendo sí. De la piedra redonda. Mira, esa cúpula que te digo, hemos rescatado ahí aspectos andinos. De hecho, la mano de obra es netamente peruana. Nuestros maestros chosicanos realizan esta cúpula, que es un horno pizzero, nosotros le llamamos, aunque mis maestros también cocinan pachamancas ahí. Sí, justo te iba a decir, yo también lo he visto, pero para pachamancas. Exacto, en realidad hay clientes que me dicen, ¿sabes qué, Cristian? Lo quiero para pizzas, lo quiero para pan artesanal, otros lo utilizan para hacer piernas de cerdo. Mira, esa piedra rústica que está ahí en la crema, que está en la campana envejecida, es un travertino que los traen de los Andes, por ejemplo. Es un mármol que los traen de los Andes. Muy bonito el acabado realmente, ¿eh? La piedra que está gris de los costados es una piedra que la hacen aquí en Perú. Es un producto, es una piedra reconstituida también que la hacen aquí en Perú. Entonces tratamos de utilizar productos aquí peruanos. Claro, como debe de ser, ¿no? A ver, cambiamos la imagen. Eso es, me imagino esto es, que... Claro, es parte de las terrazas, es el mismo travertino que usamos como base en la chimenea, también hago trabajos complementarios. Al costado vas a ver un poco el diseño de los techos de guairuro, que es la madera que utilizo en los techos sol y sombra. Y bueno, textura de microcemento al final de la chimenea. Seguimos con imágenes. Ahí está. Esa es parte de la terraza, ¿no? Es parte de la terraza que estábamos viendo. Este es un proyecto en el Sol de la Molina, bastante simpático. Cambiamos, angelito. Este es otro. Este es otro. Esto más clásico. Este es un proyecto más clásico que hicimos en San Miguel. Y esto es para un hogar, para una casa. Este es para una casa. Wow. Este es para una casa. A ver, ¿qué cosa? Retrocede la imagen, por favor, Ángel. ¿Qué cosa es lo que vemos ahí en pantalla? Aquí el cliente fue más específico. Me dijo, mira, ¿sabes qué, Cristian? Quiero hacer mi pollo a la brasa en mi casa. Si podemos ver el rosticero, sí, manual, está el rosticero. Que está al costado. Quiero hacer mi pollo a la brasa en mi casa. Y aquí hay algo súper particular. Ahí hay un 3-in-1. Esa puerta que tiene la parrilla adelante te permite hacer una caja china. Luego tienes tu parrilla y tienes tu rosticero de pollo a la brasa a la vez. Ahí hay tres cosas. Exactamente. ¿Y al costado? Y a tu costado izquierdo tienes tu horno artesanal de leña. Que lo pueden usar para hacer pizza, como me estás diciendo. Correcto. O también para las pachamancas. Correcto. Y hasta tu pavo de Navidad también. Ahí está. Mira, o sea, ahí hay cuatro diferentes formas de cocción, de cocinar, exactamente. Y la caja china, que está muy de moda, me imagino que es lo que ahora actualmente te piden más. Exactamente, eso está muy, muy, muy de moda ahora. ¿Y el material todo es concreto? El alma a veces lo hago de concreto, a veces lo hago de estructura metálica forrada. Básicamente es de acuerdo al proyecto de lo que mande. Okay. Ahí cambiamos la imagen, ahora sí. Eso es un poquito más de metal, ¿no? Exactamente. Aquí sí se utilizó, por ejemplo, granito en la mesa.
Cuando hacemos una campana de ese tipo, por ejemplo, sí la tenemos que hacer súper metálica por el tema del peso. Y la parrilla, esta sí solo parrilla con su tapa. Y en la pared, mosaicos de travertino andino. Solamente es parrilla. Ahí te pidieron solo que éramos parrillita. Sí, y gabinetes de melamina. Ah, ok. Cambiamos la imagen. Esa es la misma, pero en otra toma. Ahí podemos ver las parrillas, ¿no? Correcto. Sí, muy bonito realmente los acabados. Cambiamos, Angelito. Ahí hay, ese es otro trabajo. Sí, este es un proyecto muy, muy particular porque el cliente aquí ya lo tenía visualizado, ya lo tenía pensado. Este cliente prácticamente me dijo, Cristian, diséñamelo tal cual como yo lo tenía pensado. Entonces, él había pensado que su pared debía tener el ladrillo rococho rústico en la pared. Entonces, yo le presenté el proyecto, el producto, y me dijo, así lo quiero. O sea, él te entregó su hoja con su dibujo que había correcto, hecho a mano. Correcto. ¿No? Y dijo, este es mi sueño, hámelo. Algo así. Y nosotros se lo hicimos realidad, como debe ser. Quedó conforme. Quedó muy conforme. Y eso es una caja china, ¿no? Eso es una caja china. Bueno, que también tiene parte de parrilla. Correcto. Arriba haces tu parrilla y abajo haces tu caja china. Exactamente. Ay, muy bonito realmente. Cambiamos la imagen. Uy, ese es un horno, ¿no? Ese es un producto similar, pero ya con la chimenea cerrada, ¿no? Con la chimenea cerrada, la chimenea le pusimos un poco de diseño. Y el acabado exterior tiene un producto que se llama granalla, que viene a ser una gránula de piedra. Que se hace como un enchape, viene en distintos colores. Es otro acabado que le damos. ¿Y ¿no? por qué cerrado? ¿Por qué te lo pidieron cerrado? Y a veces el cliente quiere encauzar más el humo hacia arriba. Ah, ok. Para no molestar a los vecinos. Ah, exacto. Ok. Claro, es muy bonito. Eso es parrilla, ¿no? Una parrilla. Es una parrilla. Y la parte de abajo me parece que tiene su caja china, ¿no? Exactamente. Ahí está. Cambiamos la imagen. Uy, eso está muy bonito también. Esto es en un dúplex de un edificio de Magdalena en el último piso y se hizo en dos partes, no se hizo junto. Ahí está la parte de la parrilla y el otro lado del horno, ¿no? En la parte del horno. ¿Y ese horno qué tanto lo piden? Ahora último lo están pidiendo bastante. De verdad que se convierte ya en un sueño, sobre todo para el esposo. Y la esposa suele cumplirle el sueño al esposo. Esto es un proyecto de varones, más sí, que todo. Sí, justo eso te iba a comentar. El tema de lo que son terrazas, parrillas, es un tema más sí, de varón. El varón es el que mayormente en las películas, ¿no? Se ve sí, que el que está haciendo la parrilla, el que está haciendo la carne, son hombres. Sí, ¿no? No, sí. Es muy raro que veas a una mujer que está haciendo el tema de las parrillas, los anticuchos, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué lo asemejas? En mi experiencia profesional, cada vez que he hecho cocinas, me dice, mi señora decide. Cada vez que he hecho terrazas, mi esposo decide. Pero igual, el presupuesto pasa por la señora. Ah, eso sí, bueno. Eso sí es parte de una familia. Normalmente la mujer es la que da el visto bueno, sí, ¿no? Ahí está, esos son los hornos del sí, cual estábamos hablando. ¿Cómo se utiliza este horno? Esto, mira, son leños, como ves en la foto, ardiendo. Lo calientas una hora antes y la cúpula, que es de arcilla pura, va a arder de tal manera y va a conservar el calor de tal manera que cuando tú metas cualquier alimento que vas a hornear, ese calor concentrado es lo que lo va a hornear. No el fuego, sino el calor que ha concentrado el fuego previo. ¿Correcto? O sea, a ver, meto la leña, todo, a esa parte de ahí, después la tengo que sacar, retirar. No, se va consumiendo. Ah, solo se consume. Solo se consume. ¿Ya? Y ya el calor que hizo queda, ese fuego, simplemente ahí meto mi pollo. Exactamente. Y ese calor concentrado lo horneó. Ah, qué genial. Yo pensé que tendría algo para poner el fuego y no. De pronto al fondo guardas una llamita, pero no ese fuego que estás viendo en la imagen. Interesante, ¿eh? Eso no lo sabía. Uy, eso es así como sobrepuesto, ¿no? Ese es un modelo flotante. Flotante. Este lo acabamos de presentar este último mes y este proyecto también estuvo en mente de la cliente. Ella me dijo, lo quiero así. Entonces mi diseñadora de interiores dijo, lo diagramó, dijo, este es. Lo presentamos tal y cual ella lo diseñó. Ella, o sea, también te entregó su hoja con su dibujo. Acá está, yo quiero esto. Muchas personas tienen ese sueño de las terrazas, sí, ¿no? Creo que toda persona que tiene su departamento
Quizás algunos por el tema del espacio no pueden tenerlo, pero yo creo que siempre uno anhela tener una terraza donde poder compartir con la familia, con los amigos y todo eso, ¿no? Y como puedes ver, nos amoldamos al espacio que ellos tienen. Sí, porque este espacio es pequeño en realidad. No es un pequeño, no es un espacio muy grande en la cual puede tener su caja china y su parrilla. Exacto. ¿No? Si tú tienes un espacio de 2 metritos, en 2 metros te hago una pieza. Interesante. Muy bonito. Ahí está, ese es el logo de la página. Terrazas y parrillas miméticas. Con ese nombre puedes buscarlo así también nos en Facebook. En Facebook. Así en nos Facebook. Encuentras en Facebook y vas a poder ver todo. Vas a hacer el sueño realidad de todas las personas que quieran así su es, terraza. Así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo tú? A ver, me imagino que este tipo de trabajos tú lo conllevas más para un sector AB o también te han pedido de otros sectores. Mira, yo me muevo mucho en el sector B. Ahí me siento súper cómodo. Súper cómodo. Te mentiría si te digo que el sector A es mi nicho, no trabajo mucho con el sector A. Y el sector C no es que no trabaje conmigo, sino que por desconocimiento no trabajan mucho conmigo. Pero el sector B es mi nicho, de toda la vida. ¿Y cuándo es la diferencia tú para ti de trabajar, porque me imagino que también habrás trabajado con parte del sector A, ¿tú tienes alguna diferencia de trabajar con el sector A y el sector B? ¿Tú lo sientes como una diferencia? Porque muchos emprendedores me dicen, por ejemplo, que la gente del sector B son más sueltas a la hora de gastar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y confían más. Confían más. De verdad que sí hay mucha diferencia en el perfil del cliente. Sí, ¿no? Mucha diferencia. Sí, y cuando se ha de suponer que el sector A sería un poquito más a la hora de comprar algo, tener más la disponibilidad, ¿no? La disposición de sacar el dinero, pero sin embargo no, ellos son un poquito más tediosos para el tema del correcto, gasto, ¿no? Correcto. En embargo, el sector B es donde la gente pues va de acuerdo a sus necesidades y si me gusta, pues pago, pues, ¿no? Que es lo que normalmente hace. O sea que tu sector es el B. Digamos que en escala de costos, digamos que mis proyectos, bueno, no son muy caros, pero tampoco son muy baratos. Entonces estoy bien posicionado en el sector B, ¿no? Entonces, No estoy seguro cómo sería saltar al A o cómo sería saltar al C. En algún momento lo intenté, de mis 10 años lo intenté. Todavía no encuentras. No encuentro el equilibrio. El equilibrio. Ahí, me siento bien en el B y creo que ahí está el grueso y ahí estoy muy bien. Y el plan de marketing marcha muy bien ahí en el B. Perfecto. Y cuéntame, ¿con cuántas personas laboras? En el aspecto profesional, trabajo con un arquitecto junior y una diseñadora junior que ven todo el tema de diseño y el tema de obras conmigo. Yo soy el encargado del área comercial y el área de marketing. Y en aspecto de obras, tengo un equipo de obras más o menos de 6 personas que construyen estos proyectos que ves ahí, que son mano de obra peruana. Lo mínimo también con lo que trabajas son con 6 personas. 6 personas distribuidas en todo todas las y cuando son más grandes que pueden ser más aumento o disminuye. ¿Y cuánto demoras a armar una terraza? Mira, la más pequeña que has armado, ¿cuánto te has demorado? La más pequeña me he demorado unos 10 días aproximadamente. 10 días. ¿Y la más grande que la has hecho? La más grande unas 4 semanas. 4 semanas. Sí. ¿Y las personas cuando te contratan para hacer algún servicio son de las personas que están ahí muy metidas, ahí diciendo, no, yo quiero hacer, o son de las personas que te dicen, ¿sabes qué? Hazlo tú a tu modo. Bueno, algunos, claro, que me dicen que te presentan su diseño, ¿no? Hay de todo. Hay clientes, pero la mayoría son muy buenos. La última cliente que me tocó, uno como arquitecto siempre sueña que el cliente te deje ser como arquitecto y que te deje ese es elegir. Cliente adorado. El sueño, exactamente. Sí. Recuerdo mucho que la última cliente que me tocó en el proyecto que te mostraba de la chimenea, donde me dejó ser, eligió los productos que yo le mostré y me dijo, Cristian, dale con todo, vamos, así se aprueba y encantada, me agradeció. Esos son los proyectos que más me dejan satisfechos a mí, ¿no? Claro. ¿Y el cliente más tedioso que has tenido? Bueno, hay clientes muy, muy, muy meticulosos con el tema de las fechas. Nuestros proyectos suelen ser muy metódicos y muy disciplinados en el tema de las fechas, ¿no? Sino que hay veces en que, por algo de motivos, siempre se prolonga un día, 2 días, por un tema de atraso, no llegó un material, entonces hay clientes que son muy, muy metódicos en ese sentido, o acabados. ¿Y alguna anécdota que quieras contarnos así que te haya pasado? Ay,
Hay de todo, pues, ¿no? En fin. Hay clientes que son fregaditos, pues, ¿no? Pero bueno, habrá. Bueno, para todo, yo en realidad he entrevistado a varios arquitectos y la mayoría me dice: además de arquitecto, tengo que funcionar como psicólogo. Bastante. Porque tengo que analizar bien los gustos del cliente. Bastante. Porque muchas veces te dicen una cosa, pero a veces son cambiantes, ¿no? Y mañana una amiga le dice, no, pero hazlo así. Y no, entonces te lo quieren cambiar. Bastante. ¿Cuánto tiempo demoras tú para crear un proyecto? O sea, si yo quiero, por ejemplo, te digo, yo quiero mi terraza. ¿Cuánto tiempo demoras primero en la coordinación, enseñarme el modelo? ¿Cuánto es lo que demora? El tiempo y la experiencia en todo este tiempo que llevo en mi Mimética me ha enseñado a que la cotización se saca de un día para otro y el proyecto de diseño de una terraza también se tiene que sacar de un día para otro. Ah, ok. Porque si no, la venta se cae. Se cae, sí, eso es verdad. Se cae. Uno como buen vendedor sabe que calientito es todo. Sí. Nosotros, porque lo dejas pensar. Lo bueno de que mis modelos y mis precios ya están estandarizados. Entonces, todo el presupuesto, todo me lo bota un Excel y mi diseño, todo me lo bota un programa que lo tengo ya establecido. ¿Cuántos diseños más o menos tú manejas como propios? Por lo menos tenemos unos 20 modelos. Movemos los bloques y lo armamos y ya mis diseñadores, mis arquitectos ya saben cómo armarlos. O sea, tú le muestras 20 modelos y por ahí te digo, yo quiero uno de estos, quiero que me le agregues de este modelo este. Haces entonces ya tú solamente lo juntas. Correcto. Ah, ok. Y eso te demora, me dices, de acuerdo al tamaño de la terraza que quieran exactamente hacer. Exactamente. Y te lo hago en un 3D, te muevo las piezas, tú participas de tu propio proyecto, tú mismo lo armas conmigo y te arrojo un resultado. Me imagino que ahora en temporada de verano vas a tener harta chamba. Y todos me dicen lo mismo, pero en invierno también hay bastante trabajo. ¿Y invierno normalmente te contratas para espacios cerrados o abiertos? Para todo. Espacios cerrados, espacios abiertos. O sea, el mes de invierno para ti también ha sido también bastante factible. También. Y verano ya, ¿cómo te...? O sea, si comparamos entre verano e invierno, ¿con cuál mes de temporada del año te quedas? Y el invierno es... Ah, es más. Sí. La temporada de julio es donde más le da, más que el verano. Bueno, julio por el tema de 28, julio, fiestas patrias, la mayoría de las personas la pasan en su casa, ¿no? Más que el verano, ¿sabes por qué? Porque en verano la gente más se dedica a viajar. Sí, tienes razón. En verano la gente no para mucho en su casa, sus vacaciones se van de viaje, ¿no? Y bueno, por ahí las personas que tienen pues casas en la playa, que por ahí que quieren hacer su terraza, ¿no? Algo así. Sí, pues me imagino que en la temporada de invierno uno está más encerradito en su casa, porque quieres pasarla con los amigos. Bueno, Cristian, ha sido un gusto haberte tenido con gracias nosotros. El tiempo se nos ha quedado súper corto. Tenemos para hablar mucho más de diseños de piedras, también que me has culturizado un poco de los modelos de piedras. Pero te dejo las cámaras de Onda Digital para que puedas dar tus números, tu fanpage, cómo te ubicamos. Gracias. Nos ubican en Facebook como Terrazas y Parrillas Mimética. Y nos pueden también ubicar al celular 9480-45080. Nos pueden llamar o nos pueden mandar un número de WhatsApp. Nuestro método de trabajo es primero hacer una visita técnica. Los asesoramos, mandamos un especialista, asesoramos, tomamos medidas. Y la cotización se la enviamos al día siguiente, una precotización. Y el diseño también es gratuito, así que podemos hacer un proyecto realidad. Ahí está. Así que ya sabes, amigos, si quieren ustedes hacer su sueño realidad de tener una terraza, que creo que todo el mundo quisiera tener una terraza donde compartir con la familia, ya sabes que hay que llamar a los mejores profesionales y ellos son Terrazas y Parrillas Mimética. Ya aparecieron los números, el fanpage, así que ya sabes cómo puedes comunicarte. Muchas gracias. Gracias. Ok, nos vamos rápidamente a una pausa comercial y volvemos con la segunda entrevista de la tarde.